Está muteada, Catherine. ¿Cómo estás por allá? Roberto, que también es parte del EP Magazine, Terran hoy día parece que tenía una entierro, así que por eso no pudo venir. O fue a su planeta de origen a reparar algo, así que no lo sabemos, pero hoy día estamos con Roberto. Yo sé que la semana pasada prometimos hacer un programa que vendría a ser la segunda parte de Stupid. El programa de hoy. Así que, eso, chiquillos. Hoy día vamos a hablar de una, como ustedes saben, vamos a hablar de Star Trek, que es una de las de mis sagas favoritas dentro de lo que es el universo de la ciencia ficción. Star Trek para mí ha sido una de las mejores sagas de ciencia ficción que se han hecho hasta la fecha. Estuvo detenida durante algún tiempo tras la cancelación de Star Trek Enterprise. Y finalmente se retomó gracias a The Star Trek Discovery, que sentó las bases para crear un nuevo universo, que con eso se rehizo de nuevo la franquicia. Comenzamos a ver Star Trek Prodigy, Star Trek Lower Decks, Strange New World, que ha sido una serie que ha sido bastante premiada hoy por hoy, no solamente por sus efectos especiales, sino que también por la historia, por personaje y por una serie de elementos que están haciendo de esa saga honores a la visión de Gene Roddenberry. Entonces, hoy vamos a partir hablando de Star Trek Generation. Y antes de hablar de irnos directamente en materia, ¿cómo conociste tú a Star Trek, Roberto? ¿Cómo fue que llegaste al universo de Star Trek? Porque yo recuerdo que llegué al universo de Star Trek porque mi padre la veía. Y un día me dijo, mira, yo me senté y le hizo, ¿qué es lo que es? No, es Star Trek. Y me explicó un poco de qué se trataba y de ahí nunca más me despegué, viendo la serie original con William Shatner y Leonard Nimoy. ¿Cómo fue que tú llegaste a a esta franquicia? Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, mira, a ver, esto viene desde que era pequeño, porque yo tuve la suerte de ver Star Trek, la generación original, Sí, de a hecho, través de todos justamente de eso estoy hablando, de la serie original. los... Lo alcancé a ver casi en todos los canales que la dieron, porque la vimos en Televisión Nacional, después la vimos en Canal 11. Y si no mal lo recuerdo, también lo vimos por ahí por Chilevisión un tiempo. Así que navegamos con Star Trek desde pequeños, conocimos a Kirk, conocimos a Uhura, al señor Spock, a Huesos, el doctor, y conocimos a todo el mundo. ¿Digo la coleta? Sí. Entonces, de ahí Hola, para Colette. adelante, conocimos todo lo que era el universo Star Trek. Enganchamos. Mira, nosotros somos de la generación, para qué estamos a estar mintiendo, que éramos muy pocos los que realmente veíamos la serie, comparado con el grupo o el grueso de compañeros de colegio que veían otra serie, o estaban pichangueando, o con cabeza de balón, simplemente pensaban en fútbol. Entonces, pues, digo, yo soy de los pocos que veía la serie por parte de mi grupo de la misma edad, por lo menos en el colegio. Y después me empecé a topar con el tiempo con gente que también estaba así como aislada y veía la serie, y era bastante interesante comentar con ellos todo lo que sucedía en cada uno de estos capítulos. Eso es más o menos a grosso modo. A grosso modo, lo que pasa es que por alguna razón, yo creo que es un tema sociocultural. Star Trek no tuvo tanta llegada al público chileno como Star Wars, por ejemplo. En parte porque digamos que el universo Star Trek es un universo, digamos, un poco militar, con mucho estilo naval, de oficiales, suboficiales, capitanes, subalternos y de hecho, el puente de la Enterprise es muy similar al puente de una nave de un barco. Entonces tiene mucho estilo, digamos, militar. Y hay que decirlo, en la época cuando llegó a Star Trek a las pantallas de Chile, estábamos todavía con el gobierno militar y existía el tema de la dictadura.
Creo que había mucho recelo a lo que es uniformes. Entonces yo creo que a lo mejor por ese motivo, es una teoría personal, no estoy diciendo que a lo mejor esa era la razón principal, sino que creo que personalmente hablando, creo que es una teoría personal que pudo haber sido una de las razones por la que Star Trek, por lo menos en nuestro país, no tuvo la penetración que tuvo, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. Tiene mucho más importancia en otros países también. En cambio, aquí en Latinoamérica tuvo, o por lo menos en Chile, tuvo muy pocos adeptos. Me atrevería a decir, no sé si estoy... ¿Qué crees tú, Rob? No están así, Katrin, como te digo. Star Trek, por lo menos en Estados Unidos, por lo que sabemos, cuando tuvo las tres primeras temporadas originales, le fue bien malita, por eso la serie se canceló. No, me refiero a la serie original. Ya yéndonos ya a lo que fue Star Trek The Next Generation, o la próxima generación. Ya. Sí, no, pero hagamos un poquito de historia y contexto para que la gente sepa más o menos lo que estamos hablando. Y posteriormente, lo que sucede, Catherine, es que cuando se repone la serie y empieza a transmitirse en distintas antenas a través de del país del tío Sam, que gana muchos adeptos y se empiezan a crear las primeras conferencias, giras, eventos y encuentros entre los trekkies. Aquí pasa algo muy similar. Cuando nosotros desarrollamos todo lo que eran los encuentros de ciencia ficción a través de Ficcionautas Asociados, nosotros hacíamos lo que se llamaba Trekkie versus Jedi. Hubieras visto cómo se llenaba el teatro, se dividía en dos, tanto de trekkies y como Jedi, para discutir justamente los temas. Y era la cosa más inverosímil que tú has visto en tu vida, que justamente alegaban que Star Trek era demasiado duro, muy cerebral, mientras que Star Wars aguantaba cualquier cosa en el espacio, y se empezaban a ir por cualquier otra estupidez y empezaban a alegar, oye, pero al Enterprise no hay baño. Y nos faltaba por ahí Federico, un amigo que actualmente está en Estados Unidos, sacaba un plano del Enterprise y empezaba a... Claro que tiene baño, tiene duchas, tiene dormitorio. Claro. La nave, la Enterprise, tiene baños, tiene duchas, tiene hasta una sección que se llama Ten Forward, que esa sección es precisamente el comedor y es como un casino donde la gente puede ir a comer, a compartir. De hecho, hay una sala de recreación en la película Star Trek The Motion Picture, cuando la teniente Ilia, ya transformada en el droide de Bigger, hace el tour por la Enterprise. El capitán Decker le muestra la zona de recreación de la Enterprise mejorada, que fue la mejorada. Exacto. Sí. Y ahí, como tú dices, Karen, disculpa que te interrumpa, que se empiezan a transmitir acá en TVN los primeros capítulos, los dan los días sábados como a las 3 de la tarde, de Star Trek, la nueva generación, y ahí empieza a haber una nueva oleada, como tú decías, de gente que le interesaba esto y empezó a llegar a los eventos que nosotros también hacíamos, y empiezan a ver los primeros cosplay. De tanto, no solo de Star Wars, sino que también de Star Trek. Bueno, es que era más fácil hacerse un pijama con un traje de Star Wars muchas veces, pero bueno. Yo vi mucho, compañero, a mí me pasó lo opuesto a ti, que tuve mucho compañero que no, por ejemplo, yo veía Star Trek y no tenía con quién comentarlo porque había re poca gente que lo veía en el colegio, entonces no tuve la suerte que tuviste tú de poder de poder compartirlo con más personas. Yo lo veía y no tenía con quién hablarlo en el tiempo mío, que un poquito después del tiempo tuyo. Hablando un poco de la serie, Star Trek The Next Generation se estrenó el año 1987, un 28 de septiembre del año 87. Y esto fue precisamente por la popularidad que ganó la serie original debido a la sindicalización. Los ejecutivos de Paramount Pictures empezó a considerar una película de Star Trek, pero justamente en ese año se estrenó, por ahí por el año 72, se estrenó Star Wars en el año 77, A New Hope o Nueva Esperanza. Y Paramount Pictures dijo, no sé, es que no vamos a competir con películas de esta categoría, porque, o sea, lo que hizo George Lucas igual fue un hito. Marcó el cine, y gracias a lo que hizo George Lucas más tarde se fundaría ILM, que precisamente fueron los que hicieron después los efectos especiales de Star Trek Generation, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante.
Entonces, se hicieron los esfuerzos para crear una nueva serie y inicialmente se contactaron a los actores originales de la serie, para recastearlo y hacer una nueva serie Star Trek, se llamaría Phase 2 o Fase 2, con el casting original de la serie. Ya para el año 86, bueno, al final finalmente se decidió cancelar el proyecto y Star Trek Phase 2 se convirtió en Star Trek The Motion Picture, como ustedes todos saben, que es, digamos, la versión de 2001 Odisea en el Espacio, pero en Star Trek, una película muy bonita. El año pasado se estrenó la edición del director, con mejora en CGI. Y encontré los subtítulos. Qué bien, se entregó con mejora del director y con mejoras en imágenes, con mejoras en CGI, que es un trabajo que se hizo con guante de seda. La verdad que está muy, muy, muy bien hecho. 20 años después de todo esto, obviamente ya se habían estrenado otras películas con el casting original de La Ira de Khan, después se estrenó Regreso a Casa y así sucesivamente. Ya para el año 86, 20 años después del debut de la serie original, los ejecutivos se sorprendieron porque la serie estaba teniendo una longevidad bastante grande comparada con otras series. Y el presidente Frank Mancuso observó que dijo que esto podría ser un buen negocio y que podría florecer por otros años más. Y así fue como decidieron crear una nueva serie que estaban produciendo en aquel entonces por Hal Bennett y ambientadas un poco en la época de la serie original. Y se consideró nuevamente llamar al casting original, a William Shatner, Leonard Nimoy y el resto del elenco, el como ustedes conocen. El resto del perraje. Y claro, lo que ocurre es que Paramount Pictures dijo, chuta, si llamamos a los actores originales a hacer una serie, va a ser muy caro porque el precio que estaban cobrando los actores del elenco original era demasiado elevado. Entonces se consideró hacer un casting con otros actores, con actores nuevos, no tan conocidos, para poder bajar un poco el costo y poder producir la nueva serie. Así fue como se iniciaron los primeros trabajos conceptuales para lo que sería Star Trek The Next Generation. Sí. Recuerda que en esa motion picture de Catherine, cuando se hizo la rueda de prensa para anunciar que ya no iba a la serie, pero sí que iba a esta nueva película, la prensa pidió expresamente: saquen al de las orejas, por Spock. Gene Roddenberry. Esto fue para la película, pero yo estoy hablando un poco de la serie. Me acordé de ese datillo. No, si pasaron cosas, hubieron cosas. De hecho, cuando se habló de hacer la nueva serie, Roddenberry se negó a participar porque dijo que no era como su visión. Pero después de ver un poco algunos trabajos conceptuales y algunas cosas, dijo, no sé, es que yo parece que me tengo que meter acá. Y en octubre del año 86 debutó, el año 87, en mayo del año 87 debutó Star Trek The Next Generation. Rick Berman se convirtió en el ejecutivo de Paramount y fue asignado para la serie a petición de Jim Roddenberry. Y así fue como empezó a desarrollarse esta serie, que duró 7 temporadas. Tuvo un total de 178 episodios, ni más ni menos. Las primeras temporadas no tuvo muy buena recepción. Algunos decían que era como ver el crucero del amor, y yo concuerdo con eso. De hecho, las primeras dos o tres temporadas eran muy como ver el crucero del amor en el espacio. De hecho, hay una parodia que se puede encontrar en YouTube sobre esto. Uy, y los efectos especiales eran malísimos, para que vamos a estar. Eran terribles. Parecían Atari. No sé si las nueve. Si, no sé, a ver. Yo no he tenido la oportunidad de ver. Repetirme los capítulos actualmente. Si lo han arreglado con el tiempo, como lo que hizo George Lucas. Sí, lo que pasa es que para la serie original se hizo una remasterización de la serie original. Se mejoraron la mayoría de los efectos especiales, pero en aquel entonces la serie no tenía un presupuesto muy elevado. Además, en aquel entonces ILM recién se estaba formando, recién estaban experimentando con técnicas nuevas. En ese tiempo creo que ya se había estrenado El Imperio Contraataca. En 1980, El Imperio Contraataca.
¿Cuánto? 1980. Claro, entonces ILM todavía estaba en formación, había cosas que eran muy experimentales. Entonces la serie pasó por varias manos. Y bueno, ya para la séptima temporada la serie había agarrado un éxito tremendo. Y fue así como se planificó crear una película. Y esta película, ya que hemos estado haciendo un recorrido por todas las películas de Star Trek, esta película vendría a ser como la pasada de Antorcha, desde el elenco original, porque la película anterior, que se llama Undiscovered Country, o Aquel País Desconocido, como se tradujo acá en Latinoamérica, fue la despedida de la tripulación original de la Enterprise. De hecho, los créditos aparecen, los autógrafos de cada uno, de William Shatner, Leonard Nimoy, Uhura, DeForest Kelly, y el resto del elenco de la serie original, para despedirse. Y se empezaron a hacer, todo lo que es el papeleo y el casting para trabajar en la nueva película. Y bueno, Star Trek Generation vendría a ser, la pasada antorcha, desde una generación a la nueva generación, a bordo de una nueva Enterprise, que de hecho yo tengo aquí algunos diseños conceptuales. Esta fue el primer diseño conceptual de lo que vendría a ser la Enterprise D. Y de hecho la Star Trek The Next Generation estaría ambientada 100 años después de la época del Capitán Kirk. O sea, por lo tanto, el Capitán Kirk ya no estaba vivo. Pero en esta película se quiso hacer algo muy especial que de verdad yo considero que fue, un toque muy bueno que se hizo. El guión original de la película participaba, el elenco original de la película. Esta película contó con un presupuesto tan humilde de 35 millones. Duraba 118 minutos la película. Ahora hay una versión remasterizada que se puede encontrar en internet, está en Blu-ray también. Y en taquilla le fue bastante bien esta película, recaudó en taquilla 118 millones. Yo recuerdo haber visto esta película en Cine Canal, cuando recién estaba llegando el TV Cable aquí en nuestro país. ¿Cuándo tuviste esta película, Roberto? Generation. Yo la vi en el cine. Mira, afortunado. Yo la vi en el cine. Fuimos invitados por Paramount, que estaba Alex Labé, era el encargado. No solo de Paramount, había varias películas que estaban bajo su techo y él nos invitó a la avant premiere, por lo que yo recuerdo. Así que la asistimos, la vimos, casi como la mayoría de las películas de Star Trek. ¿Y sabes tú por qué se traían estas películas a Chile? Aquí te doy un dato. No era muy bien recibida por los distribuidores de cine, porque no llevaban tanta gente al cine. Era como para tenerlo una semana y sacarla. Pero lo que pasa es que el encargado de Paramount acá en Chile era fanático de la serie. Entonces él insistía que se diera en los cines. De otra manera no hubiéramos nunca visto ninguna de estas películas. Ahí tenemos nuevamente un fan salvando la franquicia. Correcto. Y gracias a él se dieron estas películas en cine. En la película, para el guion original de Star Trek Generation, se había considerado casi todo el elenco principal de la serie. Me refiero a la serie original, tanto William Shatner como el Capitán Kirk, Jay Dohan, pero finalmente solamente se confirmaron tres. Leonard Nimoy y DeForest Kelly declinaron porque ellos pensaron que su personaje ya se habían despedido como corresponde en la película anterior. Aunque la verdad las cosas va por otro lado, o esa fue la manera como caballerosa que dio Rick Berman a la prensa, pero realmente tanto el papel de Spock como del doctor McCoy. De McCoy, ellos decían que era demasiado débil los diálogos, la participación de Spock era muy confusa, Nimoy no comprendía, es más, también le ofrecieron dirigir la película. Y él dijo, ¿saben qué más? Yo doy un paso al frente, y DeForest Kelly dijo, yo también, así que sigan ustedes solos. Fueron como los únicos que declinaron realmente de todo esto. Pero lo que pasó con Uhura, o que pasó con... Con Michelle Nichols, porque de hecho también los fans esperaban por primera vez ver a Michelle Nichols como Uhura con Winan, que era interpretado por la Whoopi Goldberg, y verlas juntas por primera vez. Y no pasó nada.
tampoco ocurrió. Sí. Bueno, la película no precisó, bueno, el guión no pasó por tantas modificaciones, de hecho, como estaba el guión, se planificó y se trabajó. Lo que estamos viendo en este momento es parte del material extra que está en el Blu-ray. Esto es un poco lo que es el storyboard de la película. Y la película nos muestra primero, en un inicio, la nave Enterprise, el barco Enterprise, que más tarde lo veríamos también en uno de los cuadros de la nave Enterprise del capitán Archer, en Star Trek Enterprise, por el mismo nombre. Y esta película introduce varios elementos bien interesantes. Primero nos introduce a la Enterprise B, que yo diría que es uno de los modelos más bonitos que hay en cuanto a lo que es modelos de vehículos. De hecho, la Enterprise B es esta nave. Perdón. Esta es la clase Excelsior, que lo más tricky la recordarán porque apareció primero en una de las películas de la saga original cuando intentaron rescatar a Spock. Y la Excelsior salió persiguiendo a la Enterprise y no funcionó. A mí me porque... encantaba ese modelo, oye, me encantaba. Esta es la Excelsior, sí, es preciosa. Me encanta. Y de hecho, con algunas modificaciones, se convierte en la que vendría a ser la Enterprise B. Al comando del capitán se me olvidó el nombre, el capitán, bueno, el Alan Rook era el que el capitán John Harriman, quien interpretaba, bueno, era el capitán de la Enterprise B. Esta película nos muestra conceptos como viajes en el tiempo o a otras dimensiones. De hecho, nos muestra un concepto que habla sobre el Nexus. Yo creo que muchos a lo mejor se preguntarán qué era el Nexus en esta película. El Nexus era una especie de vórtice espacial que te transportaba a otra dimensión donde literalmente tú podías ser y hacer lo que tú quisieras. El Nexus interpretaba tus pensamientos más internos, tus deseos más grandes, y te transportaba a ese lugar. De hecho, hay un momento cuando el capitán... Picard se transporta al Nexus, llega un momento donde está con su familia en Navidad, y era algo que él no tenía. De hecho, uno de sus últimos familiares fallece en un accidente, no sé si antes o después de esta película, no recuerdo muy bien. De ahí aparece Ginian, que le dice: estás en el Nexus, este es el Nexus, aquí todos podemos ser felices. ¿Qué no desearía estar en el Nexus? Yo en el Nexus podría ser una productora importante de cine de ciencia ficción. ¿Qué desearías hacer tú si estuvieras en el Nexus? Rico, bueno. Famoso. No, oye, pero el cuento del Nexus también era como una pequeña trampa, porque finalmente era como estar en el día de la marmota. Finalmente siempre se iba a estar repitiendo la misma historia una y otra vez. Y eso también lo tenía bastante aburrido Kirk, repetir su historia una y otra vez, intentando salir varias veces en Nexus sin éxito. También. De hecho, el que nota ese detalle es precisamente el Capitán Picard. Y a medida que va avanzando la película, aparece otro personaje que vendría a ser como... se olvidó el nombre del personaje. A decir la mía. Ah, estás hablando el que hace justamente el de la naranja mecánica. Estamos hablando de Malcolm McDowell. Él interpreta a Tolian Soram. Exacto. Justamente. Sí. Exacto. Malcolm McDowell, que interpreta a Soran. Sí. Que él, de hecho, él estaba intentando volver al Nexus para poder reencontrarse con su familia. Yes. Está en barraita. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que estaba tratando de hacer era desviar el Nexus, porque el Nexus iba a pasar cerca de un sistema solar que estaba habitado. Y él lo que estaba tratando de hacer era desviar ese Nexus para que pasara por un planeta, destruir el planeta, destruir el sistema solar y dejaba la escoba. Entonces, por eso la Enterprise entró a la tripulación de la Enterprise. Dijeron: esto no puede pasar porque va a haber la muerte de miles de millones de personas inocentes. Y un planeta, imagínense, es como destruir la Tierra. De un pestañazo. Y de un pestañazo, entonces era como... yo tengo alguna imagen aquí de la película que vamos a ir viendo a medida que vamos hablando de la... Que por alguna extraña razón,
cosas, estas son cosas del directo, cuando uno está buscando algo, justo mira, se te pierde. Búscala tú por ahí y les voy a mostrar algo a los amigos por mientras. Búscala, búscala. Porque siempre me gusta a mí demostrar que estamos hablando con la verdad aquí. Mira. ¿Estás viendo o todavía no aparece? Sí. Sí, ahí está. Este es uno de los tantos reportajes que nos hicieron a nosotros justamente cuando estábamos haciendo los encuentros de ciencia ficción en el Centro Cultural de España. Y este tenía que hablar justamente un duelo espacial. Así lo llamó Renato Castelli, que era el reportero que nos hizo esta nota, y donde se muestra justamente este duelo entre los fanáticos, como digo, de Star Wars y Star Trek, y que se debatían desde el alcance psicológico de sus series favoritas durante estos encuentros de ciencia ficción que nosotros realizamos. Entonces, como digo, ahí está Federico, que está con la polera negra en la foto. Él era el que mostraba los planos de la Enterprise cuando discutían que no tenían baño en la Enterprise, y él demostraba que sí, algunas de las maquetas que estaban ahí. Y esto fue previo al famoso duelo que se hizo acá en televisión. Y se mostró en el Centro Cultural de España, como te digo, después se mostró en televisión en un programa especial que hizo Cine Video de TVN, no sé si tú lo alcanzaste a ver por ahí, donde se muestra todo este tras bambalina de este versus Jedi versus Trekkie. Mira, yo estoy ahí en el centro de eterno medio beige con corbata amarilla. Entonces te digo yo, esos eran los alcances y la gente que participaba, pero te digo, no cabía un alfiler en la sala cada vez que se hacían estos versus. Y el otro día, mira, qué interesante. Sí, y lo otro que también los chiquillos del otro día me hacían recordar también, que para no repetir en uno de los eventos, que era siempre enfrentar a los Trekkies con los Jedi, se enfrentaron a los Trekkies contra Babilonia 5. ¡Oh, Babilonia 5! Sí, imagínate, y llegó la gente de Star Wars a apoyar a los de Star Trek contra Babilonia 5. Mira las cosas curiosas de la vida. Así que ahí tiene, Anzama, un poquito de historia de todo lo que hemos hecho, que esto fue del 30 de octubre de 1994, que tiene la fecha. Esto salió en el diario Las Últimas Noticias. Eso, ahí tienen un poquito de señal. Lo vamos a dejar de compartir para que tú puedas, veamos un poquito de esta película. Bueno, esta película, digamos el plot de esta película, vemos lo que es la inauguración de la Enterprise B, y ahí está, en su gloria y majestad, y para eso invitan al Capitán Kirk con Pavel Chekov y Scotty, para que hagan una entrevista y estén presentes, y está la prensa, y están todos felices y contentos. Hay un dato que hay importante dentro de esta película: la chica que vemos acá, que luego se ve en el resto de la película, ella es Jacqueline Kim, que interpreta nada más y nada menos que a Demora Sulu, o sea, la hija de que en aquel entonces ya sería quizás al almirante Sulu, porque Kirk ya había vuelto a ser, creo que ya había sido promovido capitán, seguía siendo capitán. Y ella era también timonel de la Enterprise B. Y de hecho hay un chiste que ocurre mientras están los actores hablando. Y no sé si Kirk dice, bueno, ¿y en qué momento Sulu tuvo tiempo para tener una hija? Fue como... ¿Por dónde? Claro. ¿Y cómo? Se supone que siempre estaban ocupados. Bueno, la Enterprise B recibe una señal de socorro, porque precisamente estaban siendo atacados por este Nexus. Cuando acuden a la señal de auxilio, dicen, bueno, tenemos que ir, y Kirk dice, bueno, ¿y tienen esto? No, lo instalan el martes. ¿Y tienen Tractor Beam? No, tampoco, lo instalan el martes. O sea, la nave no tiene nada. Salen casi en pelota a tratar de resolver una emergencia. Y precisamente estaba Kirk como capitán, como experimentado. Y de hecho, el capitán de la Enterprise B le dice, capitán, ¿y usted me podría ayudar? Bueno, echan una manito, caballero, porque mire, yo sé el manual nomás, pero de ahí no. Nunca he sido capitán en mi vida. Estoy nervioso en esto. Sí. De hecho, aquí hay hartos personajes que luego aparecerían en la serie original. De hecho, por aquí, en una de estas escenas,
ahí está la hija de Sulu. De Sulu. Por aquí en nuestra escena aparece. Ahí está. ¿Ven ese morenito que está ahí? Sí. El Steve Bruce. Y más tarde se uniría al elenco de Star Trek Voyager como el comandante de seguridad Tuvok. Si no lo. De hecho, hay mucha gente que aparece acá en el elenco, que aparece en otro episodio. Tim Bruce después interpretó a un terrorista en Starship Nine, a un Klingon en Invaders Procedures, también otra, y luego se unió al elenco de Star Trek Voyager como el vulcano Tuvok. Así que en esta película aparecen otros personajes interesantes. Esa es la gracia de Star Trek. Hay muchos actores que han actuado en toda la serie, desde la original, sí. Haciendo diversos papeles. Entonces, de hecho, jovencito, y luego hacen papeles más adultos. Sí, adultos. Sí. O pasan a ser extraterrestres, debajo de kilos de maquillaje, no sean reconocidos tampoco. Entonces, esa es la gracia, que se crea como un clan, un choclón familiar, que siempre van a estar participando alguna vez en alguna de estas series. Muchos dicen de que el ambiente que hay dentro del elenco de los actores de Star Trek es un ambiente muy familiar, donde todos se conocen y se colaboran y se invitan y. En el guión original, Guinan iba a actuar como el puente entre las dos generaciones. De hecho, había una toma donde iban a estar todo el elenco apretujado en el ascensor, felices de estar juntos nuevamente, donde se incluía la destrucción del Enterprise D. De hecho, la idea del platillo del Enterprise D iba a ser para. Se había propuesto por Monroe, habían cosas diferentes. Y luego se fue cambiando el guión por un tema de presupuesto. Roddenberry también anduvo por ahí interviniendo. Y luego se sugirió que para cerrar ya todo lo que era lo que era la antigua generación, era precisamente mostrar la muerte de Kirk. Que yo no sé si esto es algo personal. No sé qué piensas tú, Roberto, pero creo que a pesar de que tuvo una muerte bastante heroica, porque murió salvando al capitán de la Enterprise. Sí. No sé, como que algo faltó ahí. No, mira, honestamente nosotros salimos tirándonos los cabellos del cine y prácticamente gritando cuando vimos esto, porque nos encontramos, honestamente, una falta de respeto. Ya cuando Kirk salva al Enterprise B, cuando le pega el latigazo en el Nexus, era pero la muerte más heroica que tú le habías podido dar a un capitán en tu vida, especialmente a James T. Kirk. Pero cuando en ese momento. En ese minuto. Y cuando tú lo descubres que el tipo está vivo y después prácticamente se cae a lo más coyote del correcamino, así por ¡ah! Me caí por una escalera en medio del desierto y se muere en los brazos de Picard, tú me decís, me caí. O sea, eso ahí queda marcado en los hitos de la historia como una de las peores muertes de la historia de un gran personaje, algo muy parecido y estúpido que sucedió en la innombrable última trilogía de Star Wars cuando muere Han Solo. Es lo mismo, son las dos peores muertes en la historia del cine de grandes personajes heroicos que tendrían que haber muerto con las botas puestas, porque te digo que para nosotros la muerte que sí o sí es esta que tú estás mostrando cuando le pega el latigazo Nexus a la Enterprise B. Sí, entonces pucha, es para sacárselo con Sam, ponerse de pie, entregarle la bandera a la viuda, todo lo que tú quieras, porque más heroico que esa muerte no hay ninguna. ¿Por qué? Porque murió salvando a una tripulación inexperta, que era justamente esto, y un capitán que valía menos que pesaba menos que paquete cabrita. Sí, de hecho era un capitán bastante inexperto. Bueno, tú en un principio mencionaste de que el guión pasó por varias etapas. Inicialmente el presupuesto era de 30 millones, como tú mencionaste, ¿no? Tú mencionaste sí. 30 millones, eran 30 millones. Y luego se redujo a 25 millones, sí. Después de algunas negociaciones. Y una revisión que se hizo en marzo del 94, recuperó comentarios de los productores, de ahí explican un poco este asunto. Y la muerte, justamente, hay muchos que piensan de que la muerte de Kirk debió haber sido aquí. Y haberlo dejado en el aire, si es que se fue al Nexus. O se murió. Sí.
Yo creo que ese era lo más lógico. Porque cuando ocurrió esto, a mí me partió el corazón. Sí, a todos. Esta escena, cuando yo la vi, me partió el corazón. Sí. Y sabes tú lo que nos llamó harto la atención, que a pesar que el Nexus le pegó el medio coletazo y quedó con ese medio forado, hay un campo de fuerza que está por el exterior de la nave que la protege en cierta manera. Si hubiera sido en otro lugar, se la chupa y la destroza simplemente, la da vuelta prácticamente. Es que lo que pasa es que los campos de fuerza se activan cuando hay un agujero en el casco, Roberto. Sí, eso lo encontramos súper inteligente. Wow. Muy buen detalle. ¿Visto eso? Eso se estuvo usando en la serie de The Next Generation. No sé si tú viste la serie completa de la nueva generación. No la vi toda, pero la vi. Como tú decías, la nueva generación, en la nueva generación se meten conceptos nuevos como el Holodex, que era una especie de cuarto virtual donde podías actuar y tener todo tipo de aventuras. Se mete este asunto de los escudos que aparecen cuando se rompe alguna zona de la nave. Sí. Hay varios conceptos nuevos que se introducen en la nueva generación. La Enterprise V fue una modificación del acceso original, como mencioné, que aparece en la Star Trek 3, la búsqueda de Spock. Y el propio productor Peter Larson y el ilustrador John Ives y Zimmerman diseñaron la Enterprise V, con que le agregaron algunos elementos al casco, precisamente era para presentar daños. Ojo, que estos elementos que tiene la Enterprise B, digamos, esta pieza que sobresale, los cambios que se hicieron en los naceles, que son estas zonas que están aquí atrás, esto se le hizo primero para darle un aspecto un poco más moderno, que no se pareciera a los naceles que tenía en la época de Kirk. Y esta zona, ustedes se van a reír, pero esta zona se hizo precisamente para poder destruirla y hacer el daño y no destruir el modelo original. Porque esto se hizo con el modelo original. En aquel entonces todavía no se estaba ocupando mucho CGI. Había muchas cosas que se hacían con efectos prácticos. De hecho, las naves que aparecen en Star Trek Generation en su mayoría son modelos a escala. Yo tengo aquí tengo material que les voy a mostrar un poquito. Mira, los mismos gente de efectos especiales dice que ya estaban cansados de utilizar la misma maqueta película tras película. Y ellos propusieron destruirla, cosa que le dijeron, bueno, ya, y se transformó en un jardín infantil para ellos, destrozando maquetas como loco, y se transformó posteriormente en toda una cosa, ¿cómo sería la palabra? Se me va el nombre en este minuto. Vamos, tú puedes. Vamos, tú puedes. Sí. Se me fue la palabra, sí. Ya, en un hábito, ¿cuál se llama? De destruir, ¿cuál se llama? Una nave en cada película, porque eso ya los destrezaba un poco y les daba la creatividad de poder hacer nuevos modelos, porque ya estaban bien cansaditos. De hecho, como ustedes ven acá en esta escena, se hizo por primera vez algo que, esto que ustedes ven, la separación de la zona de ingeniería, junto con el disco donde está el puente, se tenía pensado para la Enterprise original de Motion Picture, pero finalmente por temas presupuestarios no se hizo. Pero sí se hizo para la Enterprise D, que en esta película sería destruida. Se transformó en canon. De hecho, se transforma en canon. Y aquí, como ven, hay algunos los modelos a escala que se hicieron. La mayoría son modelos a escala. Y de hecho, la secuencia de aterrizaje, hay un modelo muy grande, que es este que estamos viendo acá en pantalla. Que fue justamente parte de la escena para mostrar de cerca cuando el disco de la Enterprise D se estrella en Viridian 3 y se ve que arrasa con árboles y todo lo que encuentra a su paso como un ovni. Y si ustedes se fijan la cantidad de detalles que tienen los modelos, a mí me hubiese encantado hacer esto, pero hoy por hoy casi no se hace esto ya. La mayoría de las cosas se hacen. Era justamente para eso. Jorge Silva, que es el dueño del Hangar 019, como digo, él era alumno de Gabriel, y él se compró una de estas maquetas a escala, que era bastante grandecita, de la nueva generación, y no la podía echar en un bolso, ninguna cosa, así que tenía que andar con la Enterprise en brazo.
Y un día dice que va por la calle y va con un bolso y un montón de otras cosas más y va con el Enterprise en la mano. Y vino una ráfaga de viento y se la dio vuelta. Y me dijo, va, se supone que esta cosa es aerodinámica y tendría que pasar simplemente el aire, ¿cómo son? No, es que En ahí la hay un nave y no error. dan la O sea, vuelta, y la se la dio nave, si tú vuelta. la pones Por en suerte no se una, rompió. si tú la comes, la pones en una cámara de aire. Mira, ¿quién está aquí viendo el programa? William Rex Collector. Si tú colocas la Hola, nave en William. una cámara de aire, si es aerodinámica, lo que pasa es que si el aire. A ver. La nave es como esto. El disco es plano como esto. Entonces, si el aire le pega en este sitio, en esta dirección, obviamente se va a levantar. Pero si el aire le pega en esta dirección, sí es aerodinámica. Y las naves están diseñadas para moverse en esta dirección, pues no así. Entonces, por eso, obviamente, el viento se le iba a levantar y van a haber catástrofes. Sí, que un Bueno, poco queda ahí hay una picadillo de nave. secuencia. ¿Cómo? Por poco queda picadillo de nave, te digo ese día, güey. Ya me imaginaba a Jorge llorando a mitad de la calle con la maqueta destrozada, güey. Hay escenas que, por ejemplo, las luces lo hicieron con los efectos especiales de ILM. Ya, de hecho, aquí lo estamos viendo un poco. Yo estuve. Tenía otra escena, pero no la encuentro ahora. Que precisamente cuando chocan con Veridian 3. Que no lo encuentro en este rato. Bueno, parece que está. No, este es el valle donde graban en. Este es un valle bien interesante. Ahí. Bueno, hay harto material que yo pude conseguir. No encuentro. Yo temprano lo vi y ahora no lo encuentro. Cosas de Ley vivo. de Murphy, Me pasan este Ley tipo de de cosas. Murphy. Ley de Murphy. Mira, y se fotografían de al revés las maquetas. Sí, lo graban al revés, que es precisamente para poder hacer las tomas que necesitan hacer. Bueno, aquí se aprovechó de mejorar, de hacer un modelo más grande con otras cosas, se le agregaron algunos elementos para la Enterprise D, que es precisamente este modelo que estamos viendo en pantalla, que sería su debut para la pantalla grande. Retocaron el modelo, lo hicieron otras cosas que en la serie original no se pudo hacer por el tema de presupuesto. Y básicamente eso es Star Trek The Next Generation. Hay una cosa que yo, que esto yo lo vi en una entrevista que se le hizo a Brent Spiner, que es el interpreta, quien interpreta al comandante Data. Que en esta película en particular, es un personaje que tiene, digamos que concluye, empieza un nuevo camino y hay un cambio trascendente para él. Porque precisamente en esta película, en la serie original ya se había explorado la oportunidad de darle emociones a Data, al comandante Data, porque primero era un androide con un cerebro positrónico, que me recuerda mucho lo que es el. Robot de Isaac Asimov, de ahí viene, un homenaje. Exactamente. Un Exactamente, eso es lo homenaje. que iba a mencionar. Hace un mes vendían en la caleta de Antofagasta esa nave del tamaño de una caja de zapatos así. Es que lo que pasa es que la marca Iglimos, que se llama así, fabrican estos modelos a escala. Bueno, Iglimos cerró. Pero ellos fabricaban estos modelos a escala que eran de material metálico, que eran de. Ay, se me olvidó el nombre de un metal bien particular que es como el aluminio, pero no es aluminio. Bueno, ya me voy a recordar, pero es metálico y eso tiene una base que también es metálica. Son unas naves que son como el tamaño de un teléfono celular, un poquito más chiquitita, que las fabricó la marca Iglimos, que ellos tenían los derechos de Paramount Pictures para poder fabricar estos modelos a escala y DICAS, exacto, esa era la. Gracias, William. Volviendo a lo que era el comandante Data, interpretado por el actor Brent Spiner. En esta película tiene digamos, una evolución muy importante porque
Se le quiso dar, digamos, algo que ya se había explorado en la serie original, y era precisamente que tú fuera un el camino de Data. Yo creo que tú con esto vas a coincidir conmigo, y esto también lo mencionaba Brenna Spinner en alguna de sus entrevistas, que eres como Pinocho. Sí, de la manera. ¿Por qué? Porque Pinocho es un niño que desea ser humano y tener todas las características de un ser humano, mientras que Data precisamente también quiere ser lo mismo, quiere ser cada vez más humano, y expresarse como un ser humano, tener la capacidad de expresar emociones, sentimientos, sentir asco, miedo, arrepentimiento, porque ese siempre fue su aspiración, ser cada vez menos máquina y acercarse más a lo que era un ser humano, gracias a su cerebro positrónico creado por el doctor Noémie Enzón, que de Que hay hecho se una cruza explora. aquí, sí, hay una cruza, disculpa, hay una cruza como de esto acá, Catherine, porque desde la criatura de Frankenstein que vemos que este quiere ser tan humano y aceptado por el resto de la sociedad como de igual, igual, después está el mismo Pinocho que tú también lo comentas, el mismo Isaac Asimov con Yo Robot, cuando, o el hombre del El hombre bicentenario, de este bicentenario, por bicentenario. supuesto. Entonces, hay como una cruza de todos estos elementos típicos de la ciencia ficción tradicional que son trasladadas, en cierta manera, a la nueva generación. Y vemos a este Data, si no me equivoco, de aquí, cuando se le funde el chip, ¿te acuerdas que se le funde un chip en el positrónico y no hay cómo arreglarlo? Y él tiene que empezar ya a lidiar con sus sentimientos. De hecho, eso justamente lo. Chiquillo, yo tengo una entrevista acá que hace Brenna Spinner que justamente habla sobre esto. Lamentablemente, ustedes no sé si todos hablan. Yo hablo inglés, entonces podría compartirle esta entrevista y la podríamos escuchar, pero no la tengo con subtítulos. Y yo soy Pero muy mala para ir traduzca, pues. traduciendo en vivo, o sea, porque Ya. mientras traduzco lo que habla, pierdo lo que viene después. Entonces, Ah, ya. pero en esta entrevista, él explica. Que digamos que en esta película el camino de Data para perfeccionarse y convertirse cada vez más en un, digamos, en un, cada vez en aspirar cada vez a ser más humano, Más humano. digamos que llega, digamos, a su cúspide. A ver si podemos escuchar un poco. Sí, es una cosa, algo que también quiere en cierta manera Spock, pero él se No, quiere Spock no. despojar de No, su no, no, parte no, no, humana, no, que es no, distinta. no, no, no confundamos. Spock, siempre se sintió ofendido por tener su parte humana. Por eso digo, De él hecho, quería cuando. despojarse de su parte humana. Exacto. Él quería, porque él se sentía ofendido por eso, porque de niño siempre los vulcanos lo discriminaron por ser, digamos, un Le hacían mestizo. bullying. Le hacían Claro, bullying. por ser un mestizo. A ver, escuchemos un poquito, a ver si puedo traducir un poco lo que comenta Brent Spiner. I'm a success story of a class clown. Most of them are in prison now. And I certainly could have been had Star Trek not worked out. But yeah, I liked, I grew up watching Lucy and Laurel and Hardy. And I was a fan of just about everybody who ever No creo que lo Star hice Trek más came adelante. along. I was in debt, yeah. I owed some money. And I was with Hill Street Blues and Cheers and a few other things. And then... Claro, está contando un poco lo que fue su historia, cómo llegó a a crear el personaje. cómo llegó cuando audicionó para ser el personaje. Ahí es donde George LaForge le dice, porque hay una escena en la película donde Data se aterra y no logra salvar a Jordi, George LaForge, y después se disculpa, le dice, es que no hice lo que tenía que hacer, y LaForge le dice, tranquilo, le dice. Hiciste lo que cualquier ser humano podría hacer. Ahora tú me mencionaste el tema de la fusión de los chips. Eso ocurre en la serie original, cuando el chip se funde, al final se lo tienen que retirar y porque empiezan a ocurren algunas cosas que vean el episodio es muy bueno. Luego se lo Es muy terminan bueno. eliminando. Después se vuelve a fundir acá. ¿Qué es lo que ocurre aquí en esta película? Le integran el chip nuevamente. Y Data empieza a experimentar un tsunami de emociones y crece como, digamos, como en su búsqueda por ser cada vez más humano, incluso diría mucho más que un humano, más humano que un humano, con mucho más compasión, con una capacidad mucho más humana que un ser humano. O sea, a eso voy, no sé si me entienden lo que trato de decir.
De repente los seres humanos son muy crueles con sus prójimos, mientras que Data jamás va a dañar a un ser humano. Nunca. Un ser humano jamás haría. Irónicamente. Lo que pasa es que Data, en cierta manera, es como un pequeño niño en desarrollo, a pesar que es un hombre adulto. Sí, que si lo mencionaba Craig Spiller en esta entrevista. Sí. Entonces que no ve el... No es que no distinga el bien del mal, él siempre piensa que en el prójimo podría existir algo de bueno, entonces siempre va con buenas intenciones a tratar de resolver el problema, y muchas veces se da de nariz contra el muro, cosa buena que le pasa a muchos héroes, de repente cuando confían mucho en sus ideales. Hay un momento donde Data empieza a tener problemas para poder controlar sus emociones, que justamente en la escena donde está en el mapa cartográfico. Y Data le pide al Capitán Picard, por favor, dame de baja porque no funciono. No puedo controlar estas emociones, no puedo lidiar con esto, así que denme de baja y desconéctenme. Y Picard lo queda mirando, furioso, y dice, ¿sabes qué? Data debe tener que aprender a lidiar con esto como lo hacen todos los seres humanos. Sí. Si quieres ser más ser humano, le dice, entonces aprende a lidiar con este tipo de emociones. Y aquí por esa eso es la digo, gracia, esa es la gracia de Picard. Algo que me gusta mucho de los... ya vamos a hablar de Picard. Eso es lo que me gusta mucho de Star Trek The Next Generation, que cada personaje tiene una evolución en el tiempo, para bien o para mal, pero tiene una evolución en el tiempo que funciona bien y es coherente. En el caso de Data, finalmente logra controlar sus emociones, acercarse cada vez más a lo que es ser un ser humano, se convierte en el mejor amigo del Capitán Picard, y uno de los, digamos, uno de los elementos más valiosos de la Enterprise D, gracias al comandante Data. Dentro de lo que es la saga de Star Trek se empiezan a integrar sintoides, creo que se llaman después, ya no se llaman androides, sino que se llaman sintoides, y se integran dentro de lo que es la Federación para hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de actividades. De hecho, ellos trabajan ya para la época cuando el Capitán Picard está retirado en la serie Star Trek Picard. Los androides son baneados, pero un poco antes de eso funcionan como parte de la Federación y tienen derechos como cualquier otra persona. Es un poco como el sueño que tienen mucho el cine japonés, el manga japonés, que habla mucho del manga, de los robots que se integran a la sociedad con derechos y funcionan y como... Y deberes, claro, igual que un ser humano. Y crecen junto con las personas. Son capaces de dar la vida por alguien. Eso es algo que también se ve en Star Trek. Y por eso me gusta Star Trek. No sé si beberá un poco de lo que es el cine japonés en este sentido. Pero creo que lo maneja muy bien. De hecho, la primera temporada de Star Trek Picard es una temporada muy buena porque nos habla de la hija de Data, que nos lleva a un planeta donde viven más sintoides como Data, pero mucho más avanzado, con más características. Y es interesante, justamente ahora que estamos viendo el amanecer de las inteligencias artificiales, que hoy por hoy creo que el ser humano, como Elon Musk lo dijo en algún minuto, creo que tiene que haber un control con las inteligencias artificiales, porque he visto que están metiendo inteligencias artificiales hasta en el water, y ya me estoy preguntando que en algún momento me voy a sentar al baño, cuando me pare alguna voz de alguna inteligencia artificial me va a decir, ¿se limpió el potito? ¿Tiene la cadena? ¿Quiere papel con olor, con perfume natural, de seda, de caña, de bambú? Dígame, jefe, yo lo atiendo y se lo traigo inmediatamente. Y si quiere, lo limpio también, o lo lavo, entonces, o lo manguereo. Claro, tú lo comentas como broma, pero en el fondo, lo que ocurre es que hay un descontrol hoy día de las inteligencias artificiales. Está metiendo inteligencia artificial en todo. Sí. Por ahí vi que hay inteligencias artificiales que ahora generan voces. Hay inteligencias artificiales que están ahora aún están en desarrollo para generar 3D. Existe Midjourney, Wall-E, DaVinci, que son otras inteligencias artificiales. No es DaVinci Resolve, el editor de video. Hay una que se llama Leonardo DaVinci, que también es una inteligencia artificial.
que tú puedes generar imágenes, están saliendo artificiales, inteligencia artificial que generan imágenes eróticas, manga erótico. Entonces creo que hay como un descontrol de esto, y ahí es donde yo me pego a las palabras que hizo en algún momento Elon Musk, de que tiene que haber un control y una legislación sobre las inteligencias artificiales. Que en realidad, para que no las mal utilicen en cualquier... Juguete. Oye, para que no las mal utilicen en cualquier cosa. ¿Cómo así tu rollo? El problema es que parece que actualmente todos los que están generando algún tipo de inteligencia artificial y la están tirando al comercio, están pensando que estamos frente a un juguete. Es algo muy sencillo de manejar, como lo puede tomar un niño, jugar con él, pero no le ven el peso real de lo que es, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, hacia dónde se podría ir o lo que podría pasar. Pero simplemente en este minuto se está comercializando como si fuera simplemente un juguete. Mira, no por pelar a la familia, pero me acuerdo que una vez vinieron unos primos de los Andes acá y me dicen que si tenía algunos datos para comprar tablet. Digo, de repente, digo yo, cosas que se metan en internet o vean por otro lado, y depende de qué clase de tableta quieren. No, me dice, pero si las tabletas son juguetes, me dijo, si son para los niños. Digo, ¿qué? Si son juguetes, chiquillo, las tablets no son juguetes, son herramientas de trabajo, fueron creadas como herramientas de estudio. Tú puedes llevar desde libros, tus textos, crear tus apuntes, un montón de cosas para llevarlos en ella. Es una herramienta más de trabajo. Que tengan videojuegos o otra cosa como parte de la entretención, como lo puede tener un teléfono, un computador que tiene naipe, que tiene solitario, cualquier otra cosa, te creo. Pero en ningún minuto es algo para niños para que jueguen. Me quedaron mirando diciendo que le estáis poniendo color. No, para eso fueron creadas. Entonces, en malas manos, una herramienta como esta, que crean que simplemente es para jugar y no le ven el peso que tiene, yo creo que puede quedar la escoba en cualquier minuto. Entonces sale el control y se sale el control. Por eso creo que los gobiernos de cada país... O no sé, ¿quién tienen que intervenir? Así como la ONU se mete en cosas que no les compete, también deberían hacer o incentivar a los países más desarrollados a que legislen sobre esto y que las inteligencias artificiales tengan un poco de control, porque yo he estado hoy, el otro día, yo navegando un rato en Instagram, por ahí me encontré con un anuncio que decía, integra un asistente virtual a tu WhatsApp. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener un robot, una inteligencia artificial que puede responder tus mensajes por WhatsApp cuando tú no estés o cuando no puedas, automatizar algunas cosas, lo cual yo encontraría maravilloso, porque a veces yo quiero desconectarme del teléfono. A mí me fastidia que después de las 9 de la noche me estén escribiendo, llamando, haciendo, porque después de las 9 de la noche es mi tiempo y es horario en donde quiero relajarme, ver televisión, ver una película o hacer mis cosas, mis proyectos, mis maquetas, no lo sé, dedicarme a mí y no estar pendiente del teléfono. Entonces dije, sería maravilloso integrarlo. Luego le voy a comentar que existen algo para eso, pero primero les voy a comentar esta anécdota. Y luego cuando dije, a ver, investiguemos este asunto, de qué se trata, y resulta que sí, efectivamente hay una inteligencia artificial, pero se hace pasar por una persona. No sé si yo les comenté, cuando yo me titulé en ingeniería, mi tesis fue de inteligencia artificial, que en aquel entonces estaba en pañales todavía. Cuando yo se lo presenté a los profes, me dijeron que yo veía mucho Star Wars. Y hoy en día todos ocupan inteligencia artificial, imagínense. O sea, si yo hubiese seguido ese camino, habría estado desarrollando inteligencia artificial quizás en donde. Pero bueno. Y tecnología. El punto es que, eso también, pues, Catherine. ¿Cómo? Mucha de la tecnología que se aplicaba en Star Trek hoy en día la tenemos. Entonces, por supuesto, sí, pero a lo que quiero llegar con esto, por supuesto, a lo que quiero llegar con esto que quiero comentarles, chiquillos, es que me puse a investigar, y como yo sé cómo funciona esta tecnología, sé cómo están desarrolladas, cuál es la matriz que ocupan y todo, hay que hacer un par de preguntas más de rutina. Con eso tú puedes comprobar ciertos parámetros. Y al parecer era una estafa. Entonces,
Chiquillos, yo insisto, así como lo dijo Elon Musk en su momento, yo creo que los países, tanto nuestro país como el resto de los países del mundo que están empezando a integrar las inteligencias artificiales a su trabajo para los niños en el colegio y otras aplicaciones, tiene que existir una regulación, porque si no, yo no estoy hablando de que va a convertirse en Skynet y que va a... Chiquillo, yo creo que eso es ciencia ficción, en serio, es ciencia ficción, no va a ocurrir nunca. Y les digo, ¿por qué? Porque es como pedirle a una aspiradora que el día de mañana te cocine un plato de sushi. No lo va a hacer nunca, porque la aspiradora no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene un cerebro, no tiene la información para poder hacer eso, es solo una aspiradora. Llevándolo ahora al punto de la inteligencia artificial, como le dicen, inteligencia artificial, chiquillo, en realidad no lo es. Y yo sé que algunos van a decir, no, pero ¿por qué estás diciendo eso, Katy? ¿Qué estupidez estás diciendo? ¿Saben por qué le digo chiquillo? Porque en realidad imita la inteligencia, porque ocupa una matriz, una base de datos, con un algoritmo. Entonces, cada vez que tú haces una pregunta, te arroja un resultado. Ahora, lo que ocurre es que ese resultado te lo arroja, te lo entrega en lenguaje natural que simula una conversación. Pero en el fondo sigue siendo un sistema de query, que se llama en informática, donde tú haces una consulta y te arroja un resultado. Es como una calculadora, 1 + 1 = 2. Eso es lo que hace, en el fondo, la IA. Hoy por hoy no hay ninguna inteligencia artificial que tenga iniciativa propia. Es decir, que el día de mañana yo tengo una inteligencia artificial aquí en mi casa y me vea cocinando un plato poroto y mañana diga, me despierte y me diga, oye, Katy, mira, ¿sabes qué? Te hice un plato poroto. Y yo le pregunto, ¿y por qué lo hiciste? Y me diga, no, es que como te vi ayer haciéndolo, yo quise hacerte uno para ti. Eso se llama iniciativa y también se llama creatividad. Y son dos conceptos o elementos que hoy por hoy las inteligencias artificiales son incapaces de hacer. Porque no existe aún la tecnología que permita hacer eso. Y una inteligencia artificial tampoco es capaz de crearse a sí misma ni mejorarse porque no lo tiene en su programación. ¿Me entiendes? Si no está en su programación, no lo puede hacer. Es como Citrillo cuando decía, no, es que no puedo hacer esto porque no está en mi programación. Lo mismo ocurre con las inteligencias artificiales, chiquillos. Una inteligencia artificial es incapaz de poder hacer otra actividad más que para lo que está programada a hacer. En el caso de Midjourney, crear imágenes. En el caso de Wall-E, crear imágenes. En el caso de ChatGPT, es una tremenda base de datos, que si no me equivoco, creo que tiene el conocimiento de la humanidad hasta el año 2022. Y ahora está conectada a Internet también, porque puede sacar información de Internet si tú le haces una consulta. Pero exactamente, inteligencias artificiales no son. Lo que hoy día la ciencia busca es algo que se llama inteligencia artificial general, que es muy similar a la inteligencia que tenemos nosotros, que tenemos la capacidad de tener conciencia, el yo soy yo, Katy, Roberto decir, no, yo soy Roberto, y la capacidad además de crear y tener iniciativa. La iniciativa, chiquilla, es algo muy difícil de conseguir. Incluso las personas que ustedes tienen alrededor, a veces no tienen iniciativa, o no tienen iniciativa de barrer, de limpiar su cuarto, de llegar a la hora, de ser responsable. Eso es iniciativa también. Si una persona es carente de eso, imagínense una inteligencia artificial que no está programada para eso. Entonces, si lleguemos a tener androides como el comandante Data de Star Trek o C-3PO de Star Wars o R2-D2 de Star Wars, aún estamos lejos. Yo creo que estimo, hablando científicamente, estamos yo creo que al menos por lo menos unos 10 o 15 años de que lleguemos a esa tecnología, aún. Y aún estamos a tiempo de que se hagan leyes que legislen sobre el desarrollo de la inteligencia artificial para frenar un poco quienes creen que es un juguete, como comentaba Roberto, que creen que, sí, es un juguete. Sí. Mira, uno de mis ex alumnos, Pedro, él es máster en inteligencia artificial y ha dado clases en distintas partes del mundo. Y él también me hacía el comentario hace ya, esto lo hablamos que hace unos 6 años atrás, y él me decía que estamos años luz de inteligencia artificial como las que vemos en el cine o nos propone la literatura de ciencia ficción. Falta ¿viste lo que yo te acababa de comentar, sí, no? Sí, correcto. Entonces,
Él viaja por distintas partes, dando estas masterclasses en distintas partes, en universidades y otras partes, para que quede claro que estamos años luz de que esto se vuelva realidad. Pero bueno, sigamos soñando con lo que nos muestra el cine, la literatura. Sí, yo creo que, Roberto, más, todavía no, mira, sueño no lo es aún, no, estamos en eso. Nuestra civilización está en eso. Y a lo mejor nuestras generaciones, nuestros hijos o nietos probablemente, puedan contar en su casa con un C-3PO o un R2-D2 para que vaya a hacer cosas como ir a sacar a pasear el perro, darle comida al gato, limpiar la casa, lavar los platos, no sé, dedicarse a cosas que a lo mejor para uno pueden ser un poco molestas, no sé, sacar la basura, por ejemplo. A mí me carga sacar la basura, imagínate si tuviera un C-3PO y lo tuviera sentado ahí, le diría, oye, C-3PO, anda a comprarme unas papas fritas. Yo creo que sería súper cómodo porque así no salgo de la casa. Como la robotina Como ustedes saben, chiquillos, yo vivo sola, sí. Entonces, yo, en mi casa yo siempre casi estoy en pijama, entonces salir significa que tengo que vestirme, arreglarme un poco, y es todo una odisea. En cambio, si tuviera un C-3PO, le diría, oye, C-3PO, anda a comprarme unas papas fritas. La robotina de, ¿cuál se llama? De los supersónicos. Supersónico, también. Era capaz de cocinar, exacto. Cocinar, ir de compras, sacar a pasear el perro, hacía miles de cuestiones la robotina. Yo creo que de eso, yo creo que por lo menos estamos a unos 10 a 15 años. Yo creo que eso va a ocurrir. A lo mejor nosotros, yo, Roberto, quizá alcancemos a verlo, lo cual sería maravilloso. Sí. A mí me encantaría ver eso, o sea, por lo menos ya llegar a cierta edad, 15 años, creo que voy a tener 50, casi 60. Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor voy a alcanzar a verlo. Quizá a lo mejor me alcance para tener una en mi casa, una versión así económica. Así como, yo creo que va a ocurrir así como ocurrió hace algunos años atrás el boom de los smartphones, que todo el mundo andaba, pero desesperado por un smartphone. Como estos que son ahora ultra delgaditos, chiquititos, sí. Planitos, son una maravilla, pero caros y un negocio. Yo creo que a lo mejor en unos cuantos años más, 10, 15 años más, vamos a tener inteligencias artificiales como robotina, C-3PO, o inteligencias artificiales tan complejas como el comandante Data. Yo te hice el comentario hace años, que fue cuando niño, en el colegio nos hacen un ejercicio que era cómo tú te veías en el futuro. Entonces, en el siglo XXI. Entonces yo me acuerdo que escribí un relato, lo he buscado, no lo he encontrado. Está por ahí metido, se perdió definitivamente. En cual yo me veía como ya anciano. Y llegando, cáchate, era como, no me acuerdo si era Venus o de Júpiter, de vacaciones, y venía con un robot personal que me traía las maletas. Y era como robot de compañía también. Imagínate, de niño. Entonces, y no llegamos a eso todavía. Sí, que eso que ocurra, a menos que, sí, eso que ocurra en Terminator, de ver una Skynet. Que. Y aquí ya se nos fue todo el resto que tenían para la película y vamos a espacio abierto, descampado. Yo creo que llega a ocurrir eso, no lo sé, no lo creo. A menos, chiquillo, y ojo con lo que voy a decir, piénsenlo bien. Si llegase a existir un Skynet, tendría que crearlo un ser humano. Y tendría que ser a lo mejor un prototipo para la guerra. Y que a lo mejor esto... pedazos de imbéciles se le escape de las manos y deje la escoba. Y probablemente puede ser un arma ultra secreta, como muchas que tiene el gobierno militar de los Estados Unidos, los rusos, los japoneses, los chinos, los coreanos, los rusos, los alemanes. Que todos ellos tienen tecnología ultra secreta. Que por ahí algún idiota se le ocurra desarrollar una inteligencia artificial con capacidad bélica y que eso sí se salga de control. En ese escenario posiblemente podría existir un Skynet. En ese escenario. Pero para eso habría que programarlo. Espera un poquito, Roberto. Pero para eso habría que programarlo para que destruya personas. Y eso tendría que hacerlo una persona. ¿Me explico, no?
Sí. ¿Tú viste la película? Esa también es como ochentera, que se llama Juegos de Guerra. Con no. Matthew Broderick, si no me equivoco, que está súper cabro ahí. No. Ya, esa era una película también, que según ellos era de aventura, de acción y todo el cuento, pero en realidad estamos frente a una película de ciencia ficción muy básica, la cual te mostraba una incipiente internet por ese entonces, porque hay que recordar que el internet en ese entonces era de uso militar, no era de uso civil como actualmente. No exactamente, y... el internet nació como un desarrollo tecnológico en una universidad. Sí. Se llamaba ARPANET. Uh-huh. Y era para interconectar servidores de la universidad. Y luego de ahí se agarró y se empezó a utilizar también para usos militares. Y luego de eso se mejoró y se convirtió en el internet. Esa es la historia como correcta del internet. Eso, justamente. Entonces, acá se supone que la internet, en cierta manera, cobraba también algún cierto tipo de inteligencia y empezaba a crear un juego de guerra entre Estados Unidos y Rusia para disparar los misiles. Y lo único que podían detenerlo era este cabro joven, Matthew Broderick, que estaba cabrito ahí con una pareja, que el cabro era un hacker, si no me equivoco. Entonces era... Me parece que hay un episodio, de hecho hay un episodio de los Expedientes X, donde precisamente también retoman este tema y también hablan de una inteligencia artificial que se crea, luego se va para el internet. Sí. Y ellos, eso que dicen de que el internet es como una nube, en realidad eso es un concepto, uh-huh, pero no es exactamente como es. El internet en realidad son muchos computadores conectados entre sí en todo el mundo. Ese es el internet, chiquillo. De hecho, mi computador en este minuto está conectado a un servidor, a un computador que vendría que se llaman servidores, de mi proveedor de internet. Y mi proveedor de internet está conectado a otros servidores de Google, de Microsoft y otros servidores más. Estamos llenos de servidores. Y a esos servidores, escúcheme, y que son otros computadores más, están conectadas las demás personas del mundo. Eso es el internet, chiquillo. No es una nube que está en algún lugar, así como si fuera... como si fuera, como si estuviera en el aire. No, chiquillo, el internet es la interconexión de muchos computadores. Eso es todo. Yeah. En términos prácticos. Ya, volvamos con la nueva generación, la película. No, sí, yo creo que estamos ok con la nueva generación. No vamos a hablar de los efectos especiales porque, de hecho, el departamento ILM fueron los que fueron los responsables de los efectos especiales de Star Trek Generation. Ellos crearon, como les mencioné hace un rato atrás, vimos en video, miniatura a escala muy grande. Hay una escala del platillo de la Enterprise D, que es la que se estrella en Viridian. Ellos crearon un set que es bastante grande. No sé de cuántos metros es, pero es muy grande. Y el platillo es más grande que una mesa, más o menos, y un poco más porque tienen que moverla entre varias personas para acomodarlo en un reel. Entonces la secuencia cuando la Enterprise choca y se arrastra en Viridian, precisamente se hizo con... ya vamos a hablar de eso. Se arrastra... Eso es un set. Entonces, en cuanto a lo que son los efectos especiales de Star Trek Generation, yo no tengo ningún reparo. Estas imágenes que nosotros estamos viendo pertenecen a la versión remasterizada, la cual está obviamente mejorando la imagen y un montón de cositas que siempre están haciendo, que nunca están de más. Y siempre pero se valora. Es una escena muy mala, así que y siempre, muy remasterizada. Espera, a mí siempre se valora cuando agarran una película viejita y la remasterizan y le hacen sus arreglos, digamos, como para traerla a la actualidad. Y bueno, esta escena, ya como para ir cerrando esto, que luego voy a mostrarle algo que es con lo que vamos a cerrar el programa de hoy. Miren esta escena, por Dios. Capitán Kirk murió aplastado como una cucaracha, debajo de unos fierros. Sí. Y lo último que dice, oh my. No sé, a mí este final me dejó así con un sabor agridulce en la boca. Tú dices, Roberto, que... Una de las peores muertes de la historia del cine, una de las más malas, que le quita toda la valentía, todo el heroísmo que tuvo Capitán Kirk a lo largo de toda la serie original y de las películas. Hoy les digo, al principio, cuando el Nexus pega el latigazo, esa era la muerte perfecta para recordarlo con honores y todo el cuento a través de la historia. Sí. Y aquí realmente, ¿cómo se llama? Muy lastimera
penosa, jocosa y tan chanta, por decirlo bueno, en buen chileno, tan chanta, horrible, fome, penca, no sé qué más, cómo más calificarla, tanto como la muerte de Han Solo. Son lo peor que hemos visto en muerte a nivel cinematográfico. Malo, 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 malo. Y un dato, ¿te acuerdas que en la nueva generación, en uno de los tantos capítulos, aparece Scotty que estaba escondido en un... ¿cómo se llama? En un tubo estos de... un teletransportador, que por casualidad sí, ese episodio, Roberto, se llama Relix. De Star Trek de... Espérate, a ver. Star Trek, déjame... Te digo el tiro... Sí. Este episodio se llama Relix. Sí. Este episodio es el episodio 4 de la sexta temporada y se llama Reliquias o Relics en inglés. Sí. Y ese episodio nos cuenta de que el capitán ya, almirante Montgomery Scott, estaba siendo transportado a un mundo de vacaciones cuando su nave se estrella con una esfera de Dyson. Y para poder evitar morir, él y su ayudante de ingeniería se meten en el buffer de los transportadores que tenían los transportadores ocupan un principio que podría decirse tiene un principio científico, porque ocupan un buffer, que el buffer también se ocupan para ustedes cuando ven videos en internet, aunque no lo sepan, el computador ocupa algo que se llama buffer. ¿Qué es el buffer? El buffer es como una bolsita, ¿ya? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, cuando ustedes ven una película, ¿qué es lo que hace el computador? Precarga el video antes en esa bolsita y lo carga un poco más rápido, ¿ya? Mientras usted está viendo el video. Entonces, mientras nosotros vemos el video, lo que hace el computador es sacar la información de esa bolsita mientras está cargando en segundo plano, metiendo todo en esa bolsita. ¿Me explico, no? Correcto. ¿Ya? Eso es el paso. Entonces, eso de repente... Eso también, Katrin, sácame la duda, que muchas veces dice... Usted no puede seguir viendo esta película o lo que sea porque no tiene memoria suficiente. Que justamente exacto, como que el buffer se almacena en el computador. Exacto, sí, justamente. Sí. Caché también se llama y ocupa el computador local para almacenar la información primero en el computador. Entonces lo que tú ves es lo que está en el computador, mientras que el sistema por interno lo está descargando más rápido y lo mete en el computador. Entonces así uno le dice, uy, que carga rápido. No, es un sistema que se llama caché o buffer que permite que uno pueda. Bueno, en los transportadores de Star Trek existe algo similar que se llama buffer. ¿Qué es lo que hace? La persona se desmaterializa, se convierte en datos, se almacena en este buffer, y luego se transmite el buffer de su destino, donde se convierte nuevamente en datos normales y se materializa la persona. Así correcto. Funcionan un poco los transportadores. Entonces, lo que hace Scotty es almacenarse en el buffer para sobrevivir y está 87 años metido en el buffer porque obviamente la gente que cuando se estrelló la nave de transporte de Scotty murieron todos. Sí. Y el buffer siguió funcionando gracias al núcleo warp, porque el núcleo warp tiene energía de fusión. Se puede mantenerse funcionando por millones de años. Entonces, cuando... La Enterprise D ven la esfera de Dyson en la superficie, encuentran la nave y ahí encuentran a Montgomery Scott que lo materializan y estaba igual joven como fue bastante ingenioso, me gustó, el episodio es muy bonito porque pero ahí viene un error de guión, porque él dice Jim ha venido por mí, le pregunta a número uno y a los demás tripulantes. Es que la serie es antes de esta película, ¿por Roberto? ¿No se supone que es después? No, antes. La serie se terminó en el 87. Uh-huh. Mira, la serie se terminó en mayo del 94 y la película se estrenó en noviembre del 94. Fue después. Está la serie y después viene la película. Mm. No, al revés. Ya. Entonces está bien. Aquí podría dar. Ya. De repente podría tener como una línea más. No. Más de tiempo más acotado. Pero bueno, ya. Así no, nada. Que... Sí, es que cuando se hizo ese episodio todavía no estaba en planes de hacer la película. Uh-huh. Y esto ocurre muchos años después. De hecho,
cuando el capitán aquí Kirk muere, la Enterprise D también es destruida. Y luego vienen las siguientes películas de Star Trek The Next Generation, donde, por ejemplo, viene la próxima película, que la que vamos a tener una especial también, es la película Star Trek First Contact, o Primer Contacto, donde aparece una nueva Enterprise, que es mucho más bonita, que a mí me encanta, que es la Sovereign Class. Si tú que esa no la quise ver en cine, también nos invitaron al cine, no quise verla y la vi en VHS. Es muy bonita, First Contact o Primer Contacto, de una película muy, muy bonita. Yeah. Fíjense en esta escena, chiquillos, y lo voy a dejar ahí, que va a ser con lo que vamos a cerrar el programa de hoy. Bueno, gracias hay un canal en YouTube que se llama The Roddenberry Archive, que es un canal donde están guardando, bueno, están haciendo pruebas y un montón de cosas para crear, hay conceptos de recrear lo que vendría a ser, digamos, posiblemente un reboot de la serie original. Y hay algunas pruebas de cámara que yo les voy a mostrar aquí, que son cortísimas, duran 15 segundos, que yo no sé si tú las has visto, Roberto. Claro, las vi la otra vez. Me llamó la atención. Miren esta escena, chiquillos. Ustedes saben que Leonard Nimoy ya no está con nosotros, pero sí, miren esta escena. Miren, chiquillos, miren a Roberto. ¿Se fijan? Sí. Esto se hizo con tecnología de deepfake, más tecnología, digamos, de digital, y el resultado yo creo que es bastante bueno. Y bueno, por el momento son pruebas que está haciendo Otoy con esta tecnología, y en el de Roddenberry Archive se pueden encontrar este tipo de cortometraje que yo encuentro que es hermoso. Y hay uno que yo quiero mostrarles, que esto se hizo ya años después, que es como para darle un cierre más, diríamos, más bonito a lo que vendría a ser la Star Trek The Next Generation, que de hecho no encuentro el video aquí. Acá está. Ya. Voy a cerrar con este cortometraje que se llama Star Trek Regeneration, así se llama. Y nos muestra una escena que es para allá, es para despedir el programa, donde nos muestra qué pasó con el cuerpo del Capitán Kirk en Star Trek Picard. Para los que vieron la última temporada de Star Trek Picard, Jordi LaForge cuenta que rescataron el disco de la Enterprise D, lo restauraron, lo pusieron en otro puente de ingeniería de otra nave, Yorktown me parece que era, ¿no? Y así George logró reconstruir la Enterprise D, que reaparece de nuevo en la última temporada de Star Trek Picard. Y de Roddenberry Archive hicieron un pequeño corto que dura 2 minutos, donde habla un poco cómo rescatan eso. Y hay una escena que es muy bonita, que la voy a mostrar para cerrar el programa, porque lo más probable es que me joraban por copyrights. Así que me voy a regar. Aunque podemos verla. Porque podemos verla así como por pedacito. De hecho, nos muestran, por ejemplo, escenas donde está Viridian 3. Sí, la he visto. Y ahí está precisamente el disco de la Enterprise D. Que lo vean, ahí lo están tratando de recuperar. Y luego vemos esta escena. Ahí está. Miren. Bueno, en esta escena, quien recoge la insignia es el Capitán Kirk. Es alguien que es muy querido por todos nosotros, que en aquel entonces ya él era embajador en la saga. Uh-huh. Y esto a mí me parece realmente increíble. Miren. Chiquillos, busquen este corto, se llama Star Trek Regeneration. Regeneration. Buenísimo. O Regeneración.
Así se llama. Y aquí donde vemos este pequeño cortito, donde muestran cómo rescataron el disco de la Enterprise D para que luego apareciera en Star Trek Picard. Y yo encuentro que esto puede servir por ahí, a lo mejor algún fans puede agarrar esta escenita y agregarla al final de Star Trek Generation, digamos, como para complementar un poco la película, como una escena post crédito quizás. Yo creo que podría funcionar muy bien. Sí, funcionó muy bien. Así que, oye, chiquillos. Sí, hoy hay unos cómics, Kathleen, también, que se sacaron hace poco, que también es como fotogramas, pero están tomados de la serie original, cortados y pegados, pero son aventuras nuevas. Entonces, también una pega que se dieron de recortar imágenes para crear nuevas historias como fotogramas, pero son cómics. Así que también hay que tener presente eso. También es bien bonito el trabajo que hicieron. Bueno, en los cómics hay muchas cosas más que se abordan, se amplía un poco el universo. De hecho, hay universos alternativos donde Data nunca muere y se convierte en el capitán de la Enterprise, J, si no me equivoco. Entonces, en los cómics pasan hartas cosas. En las películas, bueno, obviamente el universo. Yo veo que el universo de los cómics es el universo de los cómics, mientras que el universo de las películas es el universo de las películas. Entonces son dos universos aparte y no hay que mezclar peras con manzanas, chiquillos. Hay gente que las mezcla y ahí está cometiendo un error. Y bueno, como decía, este vendría a ser casi el final de la Enterprise D, que nos presentaría ya en la próxima película, la Enterprise E, la hermosa Enterprise E, que es el modelo Sovereign, que se llama. Y de eso vamos a hablar en el próximo especial de Star Trek. Como ustedes saben, siempre estamos haciendo especiales de Star Trek. Y el próximo especial será Star Trek First Contact, una película hermosa en mi opinión, que cuenta los primeros pasos que da la Federación o la humanidad para unirse, dejar de creer en política, dejar de creer en religión, dejar de pensar que el dinero lo es todo, y se unen en pos de crear una nueva sociedad utópica, que es el sueño de Gene Roddenberry, y ojalá nosotros, ojalá vayamos para ese lugar, porque también es mi sueño. Así que eso, chiquillos, ese ha sido el programa de hoy. Nos estaremos encontrando el próximo sábado, que vendría a ser el último programa de Free World de la temporada. Y ya retornaríamos en marzo en su cuarta temporada y con hartos cambios. Sí. Porque en febrero nos vamos a tomar vacaciones, todos tenemos derecho a descansar, ¿o no? Correcto. Por eso también hemos estado medio espaciados con el resto de la programación del EDP también, por lo mismo. Aunque los mismos panelistas han pedido a algunos que continuemos durante enero y febrero, pero una cosa más espaciada, así cuando ellos tengan tiempo, y yo también, porque estaba vuelto loco haciendo miles de cuestiones, vamos a ir haciendo los programas de manera más relajada, pero ya volvemos con programación normal a partir de marzo, como tú dices. Exactamente, chiquillo. Así que un abrazo grande, se me cuidan. El próximo sábado vendría a ser el último programa, y yo creo que ahí sí vamos a regresar con Terrence, que va a ser la segunda parte de Snoopy. Quedó va a llegar livianito aterrando. Entonces, bueno, vamos a ver qué tema se va a tocar. No tiene todavía. Snoopy, ¿viste? La segunda parte de Snoopy y Robert. Snoopy, buenísimo. Snoopy. Sí. Ya. La semana pasada hicimos la primera parte y quedó ahí, quedaron hartas cosas en el tintero, porque de Snoopy hay mucho que hablar. Hay mucho. Sí, un universo bastante grande y bastante amplio, así que. Chiquillos, se me cuidan. Un abrazo grande y nos encontramos el próximo sábado, como siempre, a las 20 horas, aquí en Freak World y en LDP Magazine Chile. Se me cuidan, cómanse toda la comida, no hagan tonteras y... Pórtense bien. Pórtense bien. Chau. Chau. El uso de un videocassette pirata puede producir daños en el cabezal de su equipo. Solo un sello garantiza que el videocassette que usted está viendo es un video legal de primera calidad. Exija su sello ADB. Búsquelo aquí. Un mensaje de la Asociación de Distribuidores de Videogramas. Video Chile.